Cuestión por... Hoy a la noche hago hamburguesa casera. No puedo tener. Sí, ahí está. Posta. Está haciendo la dieta de la selva, tú. No, yo le estoy diciendo en serio y quiero que esto quede claro antes de que Capi se haga hablar de la anécdota de Straka. Yo hoy soy una persona distinta. La única cantidad de azúcar que sí, yo me puedo permitir en mi cuerpo es la de este mate que tomé hace poco para hacerle no la... No tiene azúcar igual, tiene... Edulcorante. Entonces no tome azúcar. Yo hoy arranqué la dieta. Y el lunes que viene hay un video de una semanadita con Santut. Ah, para robar. Y robo, en tu canal también. Te meto un revés ahí en tu canal, por vivo. Rendrive. Arranco la dieta. No me vas a ver tocar algo que sea no sano. Pará. En el próximo mes. Pará, metemos un Cocker Fit. ¿Cuándo? Ahora, esta semana. Sí, obvio. Amigo, yo voy a arrancar la dieta. Hoy. No, hoy. Ya dije igual que... Entonces, ¿qué vas a comer esta noche? Pues nosotros vamos a comer hamburguesa. Bueno, yo voy a ir al market a la tarde. Me voy a comprar un pollito al escabeche con un poquito de ensalada y... Escabeche ya no es dieta. Puro vinagre y aceite. No, pero vos haces un escabeche muy, muy grasoso. No. Mi escabeche es... ¿Qué es escabeche? Escabeche es el escabeche. Con vodka. No, pues usted... Escabeche. Emborrachás una mina y la acabas en la cara. Ese es escabeche. Escabeleche. Es una técnica muy, muy... Muy degenerada. Bueno, le digo en serio. Voy a arrancar la dieta y el lunes que viene van a ver que bajé 3 kilos. Porque tengo todo acumulación de líquido porque me comiendo como un lechón. El lunes que viene peso 3 kilos menos. Me voy a empezar ahora. Me acosté. ¡Me cansé! Vení, pesate acá. Pesate acá, gordo. Trae la balanza y pesate. No, me pasa que estoy comiendo muy mal. Voy a tener que pesar casi 90 kilos, amigo. Pará, pará. Bueno. Muchachos. Hoy, lunes. ¿Qué día es hoy? 14 del 3, hoy arranco la dieta, damas y caballeros. Hoy la arranco, basta de hamburguesas, basta de pizza, basta de patis recongelado, recalentado, basta de empanadas del market. A la del market le voy a mirar cada vez que vaya a comprar y le voy a decir lo de siempre. Y cuando me quiera dar la docena de empanadas le voy a decir eso no es lo de siempre. Y le voy a cambiar lo de siempre por una ensalada César. Pollo, lechuga, tomate, rúcula. Hoy se cambia. ¿Predicciones? Predic en el chat, predicciones. ¿Para vos, Tutu? Yo para mí tengo 88. ¿88? 88. La 100. A ver. La primera gamba ya le pesa 82. ¡87.7! Si para el lunes que viene, cuando prendas stream, escúchame, si para el lunes que viene que prendas stream no estoy pesando 85, regalo 100 subs. 94. ¡Mati es gordo! ¡Mati es gordo! ¡Mati es gordo! ¿Quién es el gordito ahora? ¡Ay, peso 94! ¡94ito! Che, no tenemos leche para desayunar. Voy a poner las tetas, vaca, gordo. Me sale memoria de todos los insultos. Pobre. ¡Gordo! ¡Camiones y beco! Bien, Michelin. Pobre. ¡Qué jefe, eh! Vamos, dale, toma asiento, dale. Está pasando dale. Horrible, pobre. En la casa la debe pasar horrible. ¡Dale, gordo! La debe pasar horrible, pobre. 24 kilos, hay que ser gordo para pesar más de 24 kilos. Sí. Pobrecito. Uno la tiene que pasar como el orto. Mido 1,83, chicos. Yo. Qué gordo. Yo también mido lo mismo que vos. Sí, pero yo tengo estas cosas. Claro. Quédate. Vos tenés estas cosas. ¿Sabes? Mirá. ¿Sí, traba así. ¿Así? Así. Y así. Ahí. ¿Sí? Mirá. Igual. Es como que sos el doble de mí. Creo que eso hace el peso. Ojito, yo te puedo meter una piña. Yo fácilmente, si a mí me meten en una cárcel, puedo escaparme con una sola piña. Y te lo digo sin hacerme el lío del personaje del streamer, no. A mí me meten en cana y átenme la mano. ¡Átenme la mano! ¡Átenme la mano! Porque a la que me libero, ¡za! Ya ahí de la sacudona de liberarme, ya rompí la cárcel. ¿Entendés? ¡Ya! Llegaba al colegio y soñaba con estas cosas. Deben ser los traumas de ser un gordo bulineado toda su vida. Uno sueña, ¿no? Cuando llega a la casa sueña con suponemos que esa cárcel... ¿Qué opina el chat? Esa cárcel mental debe ser... Simpático el gordito, dale, Gastón. Y la piña, por ahí es la dieta. Que él quiere pegar la piña y nunca la pega, por ahí es la dieta. Esa cárcel, ¿no? No quieras...
ponerte psicoanalista conmigo, Matías. Yo te banco, Tutu, ¿eh? ¿Qué? No banco que él te diga estas cosas. ¿Viste? Está re malo. Está mal. Está fomentando el bullying, vos. Está fomentando el bullying. No. Eso es lo que yo no fomento en mi chat, por ejemplo. ¿Eh? Ese es un límite. Es un límite. Es un límite que pasó. Matías Basile, hay stream, chat, familia. Es el primero que pasa el Santutu Limit. Sos un narigón de mierda. Y encima un pelotudo. Usted no pasa. Esa cárcel formó de chico, que... Él trata de escapar puteando, tirando la mierda que ahí él tiene banco, adentro de los ahí demás. Banco. Ahí te banco, Mati, ¿eh? ¿Él por qué putea tanto? Porque está triste adentro. Porque es un gordito triste. Es un gordito triste. Es un gordito tristón. A vos no la pasa bien. Sos como Igor. De ¿entendés? Entonces, ¿qué hace? Gordito y depresivo. Libera esa ira, ese estrés, ¿a través de qué? A través de las puteadas. De la ¿y droga. ¿En qué se refugia? Drogón. El ser parecido a Griezmann. Es su único refugio. Fíjate. Y si vamos a hablar de refugio, podemos hablar del... Que bueno, estaba en Río de Janeiro, que bueno, era el tuyo. Ahí iba a decir la nariz. ¿Qué nariz? Refugio en Río de Janeiro, que hay unos tigres que están encerrados, tigres bengala, que están en extinción. Trata de escapar. No, vos estás queriendo escapar. ¿Qué hablan? Del ¿qué? Chiste. O sea, yo sin decirte ningún chiste de ninguna parte de tu cuerpo, automáticamente agarraste de la nariz. Pinocho estaría orgullososísimo, pero debo. Bye, a la nariz. Pero feo igual que te trates así, porque yo no te dije nada. Ni... A ver, me decís básicamente por la nariz, pero vos me estás diciendo gordo. O sea, que tampoco con originalidad, tampoco estamos oyendo... Como ven, el hábitat igual. Natural de la ballena... Ahí me compara con otro animal grandesco. Justamente el mamífero más grande de todos. Es la discutir la ballena azul. Y putear a los demás. Igual, ¿a poco lo comparan con un jugador así? Sí o sí. No. Audio.